Estás escuchando SBS en español. El comisario de policía del territorio del norte ha anunciado que no se extenderá el toque de queda de tres días que comenzó el lunes en Alice Springs. La policía del territorio norte anunció el lunes una declaración de desorden público implantando un toque de queda de tres noches aplicable a todos los residentes y visitantes de Alice Springs. Se aplicó a una zona del centro de la ciudad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El comisario Michael Murphy declaró en un comunicado que que no había motivos razonables para prorrogar el toque de queda y que la medida terminaba hoy a la una de la tarde. La orden de toque de queda se produjo tras un fin de semana de violencia en la ciudad del Desierto Central, que incluyó una reyerta en la que participaron 80 personas, un ataque con arma blanca a una mujer de 42 años, el atraco a una estación de servicio y la agresión a cuatro policías fuera de servicio. Ayer por la tarde, la policía detuvo a cinco personas implicadas en una gran disputa familiar en Bath Street en el centro de la ciudad. La policía dice que las familias se conocían entre sí. Según los informes, se trata de las mismas familias que protagonizaron la disputa que desencadenó un toque de queda de tres semanas en marzo y abril tras la muerte de un joven de 18 años que había quedado atrapado bajo un vehículo robado. Aunque nadie resultó herido en el último enfrentamiento, la policía incautó armas como lanzas aborígenes, un bate de béisbol y un un machete. Bajamos a Melbourne, donde se ha pedido a las comunidades del oeste de la ciudad que eviten permanecer cerca del lugar del incendio de una fábrica de productos químicos que provocó una nube de humo tóxico en la ciudad después de que los bomberos lucharan contra las llamas durante toda la noche. Ahora se ha dicho a los lugareños que eviten entrar en contacto con el agua en Cherry Creek, Anderson Swamp. Case Drayan, después de que los contaminantes del agua del incendio entraran en los cursos de agua río abajo. Michelle Carlin, bombera de Fire Rescue Victoria, explica que en la fábrica había una serie de sustancias químicas. Kero, kerosene, fuel, uh, spirits, Keroseno, combustible, alcoholes metilados de varios tipos, disolventes de pintura, de todo, incluido etanol, decía Carlin. El incendio fue provocado por una gran explosión en la fábrica de Dermat, en el oeste de la ciudad, el miércoles por la mañana. Carlin afirma que, debido a las dimensiones del lugar, el incendio, el más importante de los últimos años en Melbourne, podría tardar días en extinguirse. En otros temas, la disminución del crecimiento de los costos de construcción de viviendas es un buen augurio para los constructores, los clientes y las perspectivas de inflación, ya que el último índice de CoreLogic muestra una ralentización del aumento de estos costos. El índice muestra que los gastos de construcción aumentaron un 0,5% en el trimestre de junio, por debajo del 0,8% de los tres meses anteriores y por debajo de la media del 1% anterior a la pandemia. Anualmente, los costos aumentaron a su ritmo más lento en 22 años, solo un 2,6%. La caída de los precios de la madera y de los productos metálicos contribuyó a lastrar el índice de costos de construcción, pero otros factores importantes, como la mano de obra, siguieron siendo elevados, lo que, según los expertos, constituye una señal positiva en la lucha contra la inflación. Siguiendo con la economía, los costos del transporte de mercancías a Australia siguen aumentando, ya que los buques se ven obligados a desviarse de su ruta debido a las continuas amenazas que pesan sobre los buques comerciales frente al Cuerno de África. Según la consultora Drury, los costos medios del transporte marítimo mundial han aumentado un 300% en el último año y un 10% solo en la última semana. Las amenazas de ataques de los militantes Houthi, una especie de piratas modernos en el Mar Rojo, han obligado a los buques a desplazarse por el extremo sur de África, aumentando considerablemente la duración y el tiempo de los viajes. La diputada laborista Annika Wells dijo al Canal 9 que esto podría aumentar la presión en la economía familiar de los australianos. Todos recordamos los retrasos en los envíos durante la época de COVID, ¿cierto? Lo complicaban todo. Y la idea de que los costos también puedan subir es realmente preocupante para los hogares australianos. Y espero que se tranquilicen con algunas de las políticas sobre el costo de la vida que entraron en vigor el primero de julio, decía la laborista Annika Wells. En el campo internacional, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que desplegará misiles de mayor alcance en Alemania a partir del, 2000, del 2026. La noticia fue confirmada por ambos países en una reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto supondría el mayor despliegue de armamento estadounidense en Europa desde la Guerra Fría, con la intención de contrarrestar una supuesta amenaza rusa. Una declaración estadounidense-alemana detalló los despliegues episódicos de SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas, preparando su estacionamiento a largo plazo en Europa. Este despliegue, prohibido anteriormente en virtud del desaparecido Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, supone una fuerte advertencia a Rusia. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha elogiado la relación entre ambos países. Uh, we uh, together, uh, the United States and Germany, have uh, been confronting Juntos, Estados Unidos y Alemania hemos afrontado los extraordinarios desafíos a los que se enfrentan nuestra alianza y nuestros pueblos. Pero el hecho de que lo hagamos juntos, el hecho de que seamos socios tan fuertes, ha sido una extraordinaria fuente de fortaleza estos últimos años. Y tanto si se trata de la agresión de Rusia contra Ucrania como de los retos en Oriente Próximo o de los numerosos problemas a los que nos enfrentamos juntos en el Indo-Pacífico, estamos muy agradecidos por por la alianza entre nuestros países, decía Anthony Blinken. Hablamos ahora de los dos astronautas que deberían haber regresado a la Tierra hace semanas y quienes afirman que confían en que la cápsula espacial de Boeing pueda devolverlos sanos y salvos a pesar de sus averías. Los pilotos de pruebas de la NASA, Butch Wilmore y Sunny Williams, despegaron a bordo de la nueva cápsula Starliner de Boeing a principios del mes pasado, siendo las primeras personas en viajar en ella. Fugas y fallos en los propulsores afectaron su llegada a la Estación Espacial Internacional y los han retenido allí mucho más tiempo del previsto. Los astronautas afirman que esperan regresar una vez finalizadas las pruebas de los propulsores aquí en la Tierra, sanos y salvos, según lo expresa Sunny Williams, piloto de pruebas de la NASA. Will bring us Hemos practicado home mucho, pero así pero que pero tengo la sensación en el corazón de que esta nave espacial nos traerá a casa sin problemas. Pero como dijo Bach, ahora estamos aprendiendo a optimizar nuestra situación específica y a asegurarnos de que sabremos manejarla. Si solo volviéramos a casa, perderíamos el módulo espacial y entonces no podríamos pasar por todas estas pruebas y entender sobre nuestra nave espacial. Decía el astronauta. Sunny Williams. Los dos cohetes se pusieron en órbita el 5 de junio en el vuelo de prueba que en principio iba a durar solo ocho días. En Latinoamérica, Perú entregó este miércoles una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia en la que reafirma su soberanía sobre una isla fluvial fronteriza luego de que un funcionario colombiano calificara como ocupación irregular la presencia peruana. La protesta diplomática se produjo luego de que el director de soberanía territorial de la Cancillería colombiana señalara que la isla Santa Rosa no pertenecería a Perú y que estaría ocupada irregularmente por Colombia, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Las expresiones del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena se produjeron el lunes durante la realización de la primera mesa técnica de seguridad en las fronteras convocada por la gobernación del Departamento de Amazonas en la ciudad de Leticia. Por ello, la Cancillería convocó al encargado de negocios de Colombia con el fin de hacerle entrega de una nota de protesta mediante la cual el gobierno del Perú reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa. La isla está ubicada en la región Loreto, en el río Amazonas y en la frontera tripartita entre Brasil, Colombia y Perú. Las relaciones entre los dos países se enfriaron en marzo del 2023 cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá por unas declaraciones de Gustavo Petro, consideradas desde Perú como injerencistas. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron formalmente a nivel de encargado de negocios. Continuamos con Colombia, porque Panamá confirmó. Que cerró algunos pasos irregulares usados por migrantes para cruzar por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de preservar la seguridad en esa inhóspita zona donde operan bandas criminales. Las autoridades colombianas han criticado el cierre de estos pasos, afirmando que afecta los derechos fundamentales de los migrantes que transitan por esta peligrosa selva en su marcha hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad Pública en Panamá, Frank Abrego, explicó. Que lo que intentan es crear un paso humanitario para los migrantes que conduzca a los viajeros hasta la zona de Lajas Blancas, donde son atendidos por organismos como la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, UNICEF, ANUR y otros organismos de ayuda a los migrantes. En el 2023, más de 520 mil migrantes pasaron por la jungla panameña, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. thank <laughs> you Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 18 grados de máxima y estará nublado. Melbourne subirá a 13 grados con pocas lluvias y viento. Brisbane tendrá 23 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Perth tendrá solo 17 grados de máxima, también parcialmente nublado. Adelaida subirá a 15 grados y estarán clareando las lluvias. Hobart tendrá 14 grados de máxima con un día nublado. Canberra subirá a 12, estará también principalmente nublado. Nublado y Darwin tendrá 33 grados y estará soleado. Hasta aquí las principales noticias del día. Mañana otro boletín a la una de la tarde. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en español. Dale un like, comparte, comenta. See SBS Spanish and Facebook.